Un saludo a todos nuestros lectores de quienyque.com. Estamos con el general retirado, general Mendieta, Luis Mendieta. Él se va a lanzar al Senado de la República con el Centro Democrático y nos va a contar un poco de sus propuestas y algunas otras cuestiones. Candidato, un gusto saludarlo y gracias por brindarnos esta entrevista en quienyque.com. Gracias, muy amable por la invitación. Presentarle un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos nuestros seguidores por estas redes. General, bueno, yo quisiera empezar preguntándole por qué quiere llegar al Congreso, cuál es su intención para poder ocupar una silla en el Senado. Sí, yo creo que en este momento la idea de llegar al Congreso de la República principalmente es porque a los integrantes de la FARC, a los terroristas, les dieron 10 curules y se abrió la posibilidad de que puedan ocupar otras 16 curules, especialmente los grupos armados organizados que en estos momentos están en las diferentes regiones. Y las víctimas que la FARC ocasionaron quedamos totalmente excluidas de toda esa institucionalidad. Eso me motivó hace 5 años a tratar de llegar a aspirar políticamente. Hace 5 años recogimos firmas que infortunadamente fueron rechazadas el 65% por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, en esta oportunidad no recogimos firmas, sino que decidimos lanzarnos con un movimiento político, el Centro Democrático, y allí nos asignaron el número 26 para aspirar al Senado de la República. Usted hizo parte de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en este acuerdo que se firmó en el año 2016. ¿Qué vio allí usted que lo presenció, que dialogó incluso con algunos guerrilleros y con los negociadores? ¿Qué vio allí que no le gustó en cuanto al acuerdo de paz? No, ahí está errada la información que está en las redes. Yo no fui ningún negociador, únicamente con la Federación de Víctimas que ocasionaron la FARC, que en ese momento presidía el periodista Ervin Hoyos Medina. Hicimos todo un trabajo buscando la representación de las víctimas y es así como logramos incidir ante Naciones Unidas, la Iglesia, la Universidad Nacional, quienes eran los que estaban seleccionando las víctimas. Por lo tanto, hicimos allí una exposición en lo que fue en el Club del Nogal, posteriormente en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali, y allí logramos que se seleccionara un grupo de víctimas que habían ocasionado la paz para que asistieran allí a La Habana. Yo participé en la tercera delegación. Mi intervención fue únicamente durante 15 minutos exponiendo mi caso personal que fue secuestrado y rehén. Y aparte de eso, a nombre de la Federación de las Víctimas, estábamos solicitando información de más de 700 secuestrados que tenían la FARC, que hasta el momento, pues, infortunadamente, ellos no han confesado ninguna verdad de qué pasó con toda esa cantidad de secuestrados. Bien, ¿y cómo ve el recrudecimiento de la violencia en el país? Usted que la vivió en carne propia, ¿cómo ve que en el país haya, digamos, una ola de violencia bastante fuerte que afecta a distintas regiones? Sí, pensaría que los grupos armados organizados en este momento están en ese accionar terrorista, demostrando su poderío, infundiendo miedo, temor a toda la población y especialmente esperando que los diferentes candidatos a la presidencia de la República se pronuncien si van a iniciar un proceso de negociación o no. Recordemos que en el tiempo del presidente Pastrana hicieron lo mismo, toda una escalada hasta que el presidente Pastrana, en ese momento candidato, se reunió con ellos y allí dialogó que iba a haber un proceso de paz. Yo creo que en este momento están buscando seguramente algún acercamiento por parte de algún candidato a la presidencia de la República y por eso en este momento están haciendo toda una escalada terrorista y violenta. Ya me habló un poco del tema de las víctimas, pero ¿sobre qué otros temas se basa su candidatura al Senado? ¿Qué otras propuestas tiene? Sí, nosotros hicimos ya 3 recorridos a nivel nacional y allí buscamos llegar a presentar proyectos de ley con base en toda la información que recolectamos. Y la comunidad está pidiendo primero que toda una misma reforma del Congreso de la República, que haya menos senadores, menos representantes, que se les disminuyan sus salarios, las QTL, sus prestaciones, que tengan menos tiempo de vacaciones. Por eso será un tema a abordar. Pero como tenemos el caso al presente, vemos que el gobierno y en ese proceso de negociación se le concedió, por el contrario, 10 curules más a la par, y es decir, que se aumentó el Congreso. Y ahora en estas elecciones hay la posibilidad de otras 16 curules para esos grupos armados, y es decir, que van a tener 26 curules más. Sin embargo, se presentará el proyecto, ojalá allí
el Congreso que sea elegido pues tome decisiones para disminuir el número de los mismos. El segundo punto es la reforma de la justicia. La comunidad está exigiendo más fiscales, más jueces, más acción en cuanto a seguridad, y esto va de la mano con la aplicación de la justicia. Por lo tanto, allí será un tema fundamental también y de reformar incluso el mismo Código Penal y Código de Procedimiento Penal para que aquellos delincuentes pues no salgan de las cárceles, sino que paguen sus penas, y también les están pidiendo la reparación administrativa en ese momento, que es cuando son afectados en su integridad, en sus bienes, y se necesita que resarcir las afectaciones ocasionadas. Un tercer punto tiene que ver con la pandemia. Infortunadamente se aumentaron los niveles de pobreza, desempleo, y allí la comunidad está exigiendo medidas económicas para paliar un poco las afectaciones que sufrieron por esta pandemia. Otro punto muy importante es trabajar por el personal de la fuerza pública en esas garantías jurídicas para que ellos puedan hacer sus determinados procedimientos cuando les toca afrontar el orden público interno. Otro tema es el campo. Allí, como hijo de campesinos, vemos las necesidades que se tienen y mi interés también será trabajar, por supuesto, en el campo. En cuanto a la mujer, pues su reivindicación de los derechos, es decir, que haya punto de equilibrio, que se tenga oportunidad de trabajo y también la remuneración salarial y, por supuesto, todas las otras beneficios sociales que tienen. En cuanto a los jóvenes, seguir defendiendo lo que es el estudio en primaria, bachillerato y universidad a los estratos 1, 2 y 3 y, por supuesto, propender por el fortalecimiento a lo que es el primer empleo que tienen derecho estos jóvenes para insertarse en la vida productiva. Y también trabajar especialmente por los integrantes de la reserva de la fuerza pública en defender sus prestaciones, sus asignaciones de retiro, sus pensiones. Y un tema muy importante son las víctimas que ocasionaron en el conflicto. Allí seguiremos insistiendo en que tengan una representación política, porque si a los victimarios se les están concediendo casi que 26 curules, ¿por qué las víctimas que ellos ocasionaron no se les da la posibilidad de tener también curules? Seguiremos en ese propósito, porque allí deben de estar, especialmente los discapacitados, los que fueron afectados por el conflicto, las viudas, los huérfanos, las madres que dejaron todas estas víctimas y que deben de estar allí en un puesto en el Congreso de la República. Precisamente usted ha sido muy crítico de eso, ¿no? De las curules de paz y las curules de víctimas. Desarrolle un poco el tema, ¿por qué se ha opuesto tanto a esto? Hace 5 años, cuando el proceso de paz, nosotros intervenimos para que se diera una representación a las víctimas que ocasionaron la paz. Por eso, dentro del punto estaba reglamentar ese tema allí en el Congreso de la República. Hicimos presencia con Erwin Hoyos y otros integrantes de la Federación de Víctimas buscando que se reglamentara y para que se le diera participación, especialmente en esas 16 curules, a las víctimas por diferentes hechos victimizantes, es decir, por secuestro, por terrorismo, pero también por otras situaciones como ha sido el desplazamiento y también, por ejemplo, los que han sido afectados por las minas antipersona. Por lo tanto, en esos 3 hechos victimizantes, allí debería haber un representante por cada una de esas víctimas. No fue posible. En su momento se hundió el proyecto y vemos que el año pasado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado nuevamente revivieron el tema de las 16 curules y allí nuevamente hicimos presencia en el Congreso de la República buscando esa reglamentación. No fue posible. Intervenimos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, donde presentamos una tutela para que, primero, haya una circunscripción nacional, es decir, que esas más de 9 millones de víctimas puedan votar, porque hoy en día las víctimas están en las ciudades, en los municipios, no están donde sufrieron los hechos victimizantes porque fueron desplazados, sus familias fueron asesinadas y, por lo tanto, no pueden volver a esos lugares. En segundo lugar, se buscaba el derecho a la participación política, el derecho de elegir y ser elegido por parte de esas más de 9 millones de víctimas y el derecho a la participación política y a la igualdad. Infortunadamente, pues el tribunal no nos dio la razón y vemos cómo hoy en día en esos sitios donde se van a elegir esas 16 curules, y así hace una semana lo denunció la MOE, la Misión de Observación Electoral, que en esas regiones está en este momento escalada la violencia por
cuenta de la elección de las 16 curules. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en este momento es suspender ese proceso de las 16 curules. Y aparte de que la esencia final de esas 16 curules era que hubiese paz en esas regiones, pero en esas regiones no hay paz. Lo que hay es una presencia de grupos armados organizados. La misma par quedaron con una disidencia. Es decir, que no se cumplió el proceso de paz. Por lo tanto, desde el punto de vista, se deberían suspender esas 16 curules. Usted habla de que no se cumplió ese proceso de paz. ¿Usted a qué, digamos, a qué responsabiliza de que este proceso de paz no se haya implementado de la mejor manera? Aquí las FARC son las que no han cumplido, porque no han dicho la verdad, no se les ha aplicado justicia, no hay garantías de no repetición porque quedaron con un brazo armado, y en las medidas de reparación siempre se han burlado de las víctimas. Tomemos los ejemplos cuando hablaron de un quizás, posteriormente hablaron de reparar con unas escobas y traperos. Sin embargo, el gobierno, aparte de eso, no han entregado los bienes para reparar las víctimas. Siempre se han manifestado contrarios a esta acción, mientras que el gobierno les cumplió. Si hacemos el resumen, 10 curules, 16 más ahora en este momento, quedaron con un partido político, con presupuesto, personería jurídica. Han hecho campaña durante este tiempo por todas las regiones del país, los cabecillas de este movimiento PAR, de la mano con la Comisión de la Verdad, que les ha apoyado en todas las diferentes regiones y los ha presentado seguramente como los futuros funcionarios de Estado, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron fuimos las que quedamos totalmente excluidas. Aparte de eso, a esas zonas donde ellos están, se les asignó recursos del presupuesto nacional, de regalías, toda la ayuda internacional direccionada para ellos. Entonces, vean cómo se les ha cumplido con creces en esa implementación de los acuerdos. Y aquí los que han fallado en el cumplimiento han sido los integrantes de la PARC. Algunas voces consideran, muy críticas al gobierno, a este gobierno, consideran que el gobierno no ha cumplido en la seguridad de esos combatientes que se desmovilizaron y que por eso también se han creado las disidencias. ¿Qué opina sobre estas opiniones? No, las disidencias fue una estrategia por parte de la PAR para quedar con un brazo político y un brazo armado. Esa es mi concepción. En segundo lugar, se creó allí en la Unidad Nacional de Protección una subdirección que la manejan ellos, y allí el 70% de funcionarios son de los integrantes de la PAR, desmovilizados. Entonces, ellos son los que tienen que propender por su seguridad. Aparte de eso, los recursos han sido cuantiosos. La misma JEP ha oficiado a la Unidad Nacional de Protección para que les destine muchos más recursos, y eso ha pasado. Sin embargo, pensaría que allí quienes han sido asesinados viene tras de una situación interna de la misma PARC, donde por ese brazo armado que quedaron están pendientes seguramente de reclutar más miembros de aquellos que se desmovilizaron, y también viene la actividad de lo que ha sido los hechos ilícitos que continúan cometiendo, como son su vinculación en el narcotráfico, su vinculación en la minería ilegal, en secuestro, la extorsión y otras acciones delictivas. Por lo tanto, allí lo que ahí se necesita es una investigación y, por supuesto, nombrar en este caso fiscales, jueces, para que se investiguen toda esta clase de hechos delictivos y para que se esclarezca quiénes fueron los responsables. En los últimos días, una información respecto a que Piedad Córdoba, cuando fue, digamos, intermediaria entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, demoraba ciertas liberaciones. Usted estuvo en cautiverio más de 10 años, y ¿qué opina sobre esta situación, sobre este señalamiento en contra de Piedad Córdoba? Si usted pudo en cautiverio ver algo en ese sentido, si pudo saber algo sobre eso. Sí, fueron casi 12 años de secuestro y de estar allí como rehén. Y lo que pude presenciar es lo siguiente. Primero, alias el Mono Jojoy, allí me manifestó en una de esas reuniones y cuando se elaboraron las pruebas de supervivencia, que yo sería el último en salir si es que salía de allí. Prácticamente me condenaba a estar en esas jaulas de concentración en la selva. Ahora, cuando el tiempo del presidente Uribe, allí también nos reunió y manifestó que mientras el presidente Uribe fuera presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de allí. Sin embargo, después viene la aproximación con el gobierno venezolano y se inicia ese proceso de liberaciones donde estuvo participando Piedad Córdoba.
Nosotros queríamos que ojalá la JEP, la misma Comisión de la Verdad, nos dijera cuál fue esa verdad verdadera. Sin embargo, pues van varios años de funcionamiento y no ha salido absolutamente nada. Pero vemos con satisfacción, podríamos decir, que el asesor de Piedad Córdoba, en unas pocas declaraciones que salieron publicadas, pues está manifestando qué fue lo que ocurrió en su momento. Y aquí sería recordar que en ese tiempo Piedad Córdoba reunía a nuestras familias para presionar ese canje, ese intercambio humanitario, pero también allí a mi familia la excluía, porque a ellos les manifestaba que yo sería el último en salir si era que salía. Es decir, que estaba articulada en sus manifestaciones verbales con lo que me decía allí alias Mono Jojoy cuando estaba en esas jaulas de concentración. Por lo tanto, aquí la actividad de Piedad Córdoba pues fue aumentar el sufrimiento, no solo de nuestras familias, ese dolor, sino incluso al eliminar la esperanza que ellos tenían de que algún día pudiese salir en libertad. Es decir, que allí hubo un tráfico inhumano con los secuestrados, con quienes estábamos allí como rehenes, y se prolongó indebidamente nuestra situación de estar allí como secuestrados y rehenes durante muchos años. Bien, y qué, pasando a otro tema, ¿qué lo motivó a llegar al Congreso? Usted hizo parte de la fuerza pública, pero ¿cuál fue el motivo principal que lo lleva a lanzarse al Senado de la República? Sí, hacia futuro, y ya lo han estado haciendo 10 integrantes de la PARC haciendo leyes en el Congreso de la República. En el futuro inmediato, otros 16 más para 26 congresistas. Es decir, que van a tratar de reformar toda la institucionalidad. Por eso es indispensable que haya voces de los integrantes de la fuerza pública como otra parte seguramente actora de ese conflicto, y si va a los términos internacionales, el término de combatiente. Allí vemos que quedó desequilibrado el Congreso de la República, con 26 congresistas y cero por parte de quien defienda a los intereses y sobre todo las actuaciones de la fuerza pública. Y allí es importante que lleguen voces para tratar de equilibrar esa balanza y sobre todo para que allí también se hagan intervenciones en desarrollar los diferentes proyectos de ley para que no se vaya ni a reformar la estructura de la fuerza pública, pero sobre todo para defender totalmente la institucionalidad. Precisamente sobre eso, algunos sectores consideran que las Fuerzas Armadas y Policiales deben ser reformadas por lo que ellos han denunciado como presuntas violaciones de derechos humanos y corrupción al interior de estas instituciones. ¿Qué opina sobre esto? Oportunamente siempre han habido las respectivas investigaciones. Han sido miles y centenares de soldados y policías que han estado detenidos y que han sido procesados en su momento por la justicia ordinaria, la justicia penal militar, y hoy en día por la JEP. Allí han respondido por todas esas actuaciones. Sin embargo, vemos que los integrantes de la FARC pasaron de ser criminales de guerra, criminales de lesa humanidad, directamente al Congreso de la República. Es decir, que a ellos no se les ha aplicado absolutamente nada de justicia. Ahora, han pretendido siempre con los sectores de izquierda de reformar toda la institucionalidad, y yo lo manifestaría que es como un deseo de venganza, porque gracias a las instituciones armadas ellos no han podido llegar al poder y sobre todo dominar por parte del comunismo y socialismo a nuestra Colombia. Por último, ¿por qué la gente debería marcar en el tarjetón su número y por qué deberían elegir a Luis Mendieta para el Senado de la República? Sí, mi propósito es llegar al Congreso de la República, defender los diferentes sectores de la sociedad colombiana. En este caso, seguir impulsando lo de la reforma al Congreso, reforma a la justicia, medidas económicas, trabajar por el campo, trabajar por la mujer, trabajar por la juventud, trabajar por los integrantes de la fuerza pública, los integrantes de la reserva, las familias y, por supuesto, las víctimas del conflicto que quedaron en este momento pendientes, y allí es trabajar por esas viudas, huérfanos, madres de familia que afrontan grandes necesidades. Serían de los temas fundamentales para trabajar ahí en el Congreso de la República. General, muchas gracias por brindarnos este tiempo en quienique.com. A usted, muy amable. Muchas gracias, muchas bendiciones. Un saludo muy especial y una feliz tarde.